Paranaense. El equipo conducido por Ricardo Gareca había superado a Universitario de Perú en Lima en su debut. Allí está Héctor Canteros. Recibía una placa, una muy buena mención, en conmemoración a sus 100 partidos, en primera con la camiseta de Vélez. ¿Sabe dónde hizo las inferiores Héctor Canteros? Tiene 24 años nada más, en San Lorenzo. Luego quedaría libre en el club de Boedo y pasaría a Vélez Sarsfield. Iba a tener un paso por el fútbol español en el medio también, pero tiene 3 títulos con Vélez. Cambio de punta de Fabián Cubero y Lucas Prato define al palo derecho, pero Beverton termina despejando el balón al córner y salvando Atlético Paranaense. Atlético Paranaense había superado a The Strongest de Bolivia en su debut en este grupo 1. El marcador se iba a abrir e iba a ser a los 37 minutos. El centro de Héctor Cantero, justamente el defensor Fernando Tobio, le gana a los dos centrales de Atlético Paranaense y termina superando al arquero visitante. Y aquí se ve claramente, el balón pica en su totalidad adentro. Héctor Cantero con el centro y Héctor Tobio, que le ganaba a los centrales. Los intentos que se seguían dando para el equipo de él, Turu Flores. Yo creo que dije Gareca. Lo que pasa que creo que esos fueron muchos años, ¿no? Es la costumbre. 5 años es más, brillantes. Nadie saltó, porque ya estamos acostumbrados a decir Gareca, Turu Flores. Bueno, mucho se debe a Gareca de este buen momento de Vélez Sarsfield y su clasificación, por sobre todas las cosas, a la Copa Libertadores. Nos fuimos al segundo tiempo y Atlético Paranaense iba a emparejar las acciones. El centro y Vélez Sarsfield iba a ampliar la ventaja, mejor dicho. Los intentos que se seguían dando. Muy bien. Con Lucas Prato como protagonista, fue la gran figura. Gran Lucas figura, Prato. Lucas Prato. Gran figura. Lo viene siendo el campeonato qué local. Qué fenómeno. Está un poquito gordito, Adrián, ¿no? Pero bueno, es un gran retorno. Ojalá le vaya muy bien en el fútbol profesional. Desborde del Perú. El desborde de Prato. Sí, sí. Lucas Prato, que como decíamos, gran protagonista. Un Lucas Prato. Vemos allí la ciudad Domínguez, Papa, grandes figuras. Ganó Vélez Sarsfield y es líder en este grupo. En la República Argentina, por la segunda fecha del grupo 1 de la Bristol Libertadores, Vélez le ganó 2-0 a Atlético Paranaense con los goles de Prato en segunda instancia y en el primer tiempo había marcado Fernando Tobio, el marcador central que tiene el equipo de Liniers. Consigue buenos resultados tanto en el torneo argentino como en la Libertadores. Tiene 6 puntos en este certamen continental. El equipo de Flores sigue con el objetivo claro de poder llegar a la gran final. Falta mucho, pero arrancó con el pie derecho. Del otro lado, Atlético Paranaense tendrá que mejorar, tendrá que trabajar el entrenador español si quiere meter a este equipo de Curitiba en los octavos de final. Las notas, las entrevistas, como siempre, aquí en Central Fox. De local tenemos que hacer, tenemos que ser fuertes, tenemos que hacer valer la localía. Se dio un partido más o menos como habíamos pensado, que iba a ser duro, no iba a ser nada fácil. Es verdad que quizás el equipo no brilló mucho en todo el partido, pero tuvo sus momentos muy buenos, creó situaciones y lo más importante, que creo que controló en todo momento todo el partido, los 90 minutos. Nosotros nosotros veníamos a ganar, pero dentro de la lógica puede uno pensar que aquí también puedes perder, es lo más lógico, ¿no? Intentaremos ganarles en nuestra casa, que también entra dentro de la lógica, y equilibrar el reparto de puntos. Yo creo que como te digo, en una lógica normal, Vélez y nosotros deberíamos pasar a la siguiente ronda. Así ha quedado el grupo 1 entonces. Con Vélez Sarsfield con puntaje ideal, ha ganado en sus 2 presentaciones, tiene 6 puntos, 10 Strong, que te aparece con 3, al igual que Atlético Paranaense, y Universitario no ha sumado unidades. Los próximos partidos, el 11 de marzo en Bolivia, 10 Strong, que te estará recibiendo a Vélez Sarsfield, y 2 días más tarde Atlético Paranaense visitará a Universitario.